amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. Hemos vuelto, hemos aprendido y hemos crecido. Hemos cambiado y vosotros también cambiaréis. Una fusión de los tres canales nos ofrecerá una visión más amplia del origen de la humanidad. Me gustaría que entendierais que las zonas a las que hemos llegado son muy complicadas de llegar. Estábamos a 50 kilómetros de Siria, en la cuna de la vida. Esta serie de vídeos que vamos a ver nos hará cambiar la visión que tenemos sobre el mundo. En primer caso tendremos Göbekli Tepe y una cadena de vídeos centrados en ellos. Luego pasaremos a las ciudades intraterrenas y a las demás ciudades del pasado. Todo esto nos hará entender mejor nuestro destino y veremos las pruebas con nuestros ojos. Desde aquí quiero darle agradecimientos a Luis Palacios, Yolanda y Iván Martínez. Nos fuimos como amigos y hemos venido como familia. Espero que os guste, porque esto va a marcar un antes y un después en los canales. Hemos paseado por la casa de los dioses. Hemos entrado a ciudades intraterrenas. Hemos visitado Troya, Éfeso, Anatolia, zona Anunnaki. Ha sido espectacular. Lo veremos en una serie de vídeos, porque hay más de 9.000 fotos y más de 92 horas de grabación. Solo deciros que esto ha empezado, nosotros hemos cambiado y vosotros cambiaréis. Veo unas puertas ahí subiéndose. Vamos, que se nos va a escapar el vehículo y tenemos que ir corriendo hasta el hotel. O sea que... ¡Oh! ¡Wow! Mira, mira, mira para atrás. Mirad, chicos, esto... ¡Estamos todos aquí! ¡Odi! ¡Vamos, chavales! Hola, amigos. Bienvenidos a Hijos del Sol. En Göbekli Tepe. ¿Qué os parece, chicos? Ya hemos llegado, ahora tenemos que ir hasta el yacimiento y ha sido un placer. Mirad qué bonito. Ha sido un placer, vieja.
Aquí tenemos a Iván Martínez. Vamos a ir hacia aquella carpa, que es ahí donde está el yacimiento. Y bueno, ¿qué decir de este super viaje? Que es un viaje muy complicado porque hay que hacer muchos cambios, ¿verdad, Iván? Sí, sí, es bastante difícil. Estamos en la otra punta del mundo. Es complicado, pero es que estos sitios así, hay que decir que no es fácil llegar a ellos. No, de hecho estamos en frontera. ¿Con Siria? Con Siria y a 70 kilómetros. Bueno, hemos visto un tanque y todo en la entrada. Nos ha parado. Nos ha parado un tanque, o sea, alucinante. Mirad qué valle, mirad qué rocas. Ahí está el yacimiento y todo este valle que baja hacia abajo. ¡Wow! Es increíble. Vamos, chicos, vamos entrando a Göbekli Tepe.
Bueno, hay unas cosas muy interesantes en la base de esta piedra. ¿A qué os recuerda esto? ¿Qué hace una H 11.000 años antes de las pirámides? Me suena a Pumapunku. Increíble. Y no es eso solo. ¿Sabéis, chicos, esto que veis aquí? Esto es alucinante, pero ¿sabéis lo que es verdaderamente alucinante? No solo es esta zona de aquí. Mirad lo que hay fuera de las excavaciones. Fijaos. Fijaos, amigos. Mirad, están escondidos. Escondidos alrededor. Es como esferas circulares concéntricas que rodean todo esto en círculos. Se calcula que hay unos 800 pilares como estos de piedra. 800. Lo que pasa que es muy comprometido seguir excavando porque les da miedo lo que salga, porque no lo pueden explicar. Es alucinante. Fijaos hacer esto hace 11.000 años, chicos. Fijaos, sin conocer la rueda, ni la polea, ni ningún instrumento. ¿Qué civilización hizo esto? ¿Quién hizo esto, amigos? Dios mío, tío. Esto es la continuación. Esto era una ciudad, seguro, tío. Esto era una ciudad y lo que queda es eso. Bueno, lo que se ha desenterrado. Sí, está demasiado recto. Estamos saliendo de la excavación y hay tiempo limitado, es complicado. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo, pero tenemos que marchar. No paramos, esto es un tour, es un viaje increíble al pasado. O sea que, amigos, continuamos, ¿vale? Hijos del sol, sabéis que os quiero, siempre os llevo dentro. Adiós, amigos.